¿Qué pedo, carnalito? Te subí una foto, ve a verla. Oigan, sí estoy viva, nada más que he estado, o sea, en la mañana tuve que hacer unas madres. Y luego regresé a mi casa y dije, Dacia, ese closet no se arregla solo, querida. Y pues también hoy amanecí con esta actitud. Y pues nada más quieren que uno lo haga, los haga reír. Pues hoy no amanecí con esa actitud, lo que sea de cada quien. Uy, pero mañana agárrense. Bueno, para que no me odien tanto, les voy a contar. ¿Qué pedo, carnalito? Te subí una foto, ve a verla. Oigan, sí estoy viva, nada más que he estado, o sea, en la mañana tuve que hacer unas madres. Y luego regresé a mi casa y dije, Dacia, ese closet no se arregla solo, querida. Y pues también hoy amanecí con esta actitud. Y pues nada más quieren que uno lo haga, los haga reír. Pues hoy no amanecí con esa actitud, lo que sea de cada quien. Uy, pero mañana agárrense. Bueno, para que no me odien tanto, les voy a contar una de mis pendejas historias, ya saben. Yo como que cuando salgo con alguien intento. ¿Qué pedo, carnalito? Te subí una foto, ve a verla. Oigan, sí estoy viva, nada más que he estado, o sea, en la mañana tuve que hacer unas madres. Y luego regresé a mi casa y dije, Dacia, ese closet no se arregla solo, querida. Y pues también hoy amanecí con esta actitud. Y pues nada más quieren que uno lo haga, los haga reír. Pues hoy no amanecí con esa actitud, lo que sea de cada quien. Uy, pero mañana agárrense. Bueno, para que no me odien tanto, les voy a contar una de mis pendejas historias, ya saben. Yo como que cuando salgo con alguien intento mimetizarme, o sea, como tener los mismos gustos, hacer las mismas cosas, y encontré esto. Bájate, pendeja. Me da coraje lo pendeja que puedo llegar a ser. Pues eso, me salía con un chico que tenía moto. Y creo que salimos nada más como 3 semanas. Y yo me fui a comprar un casco. Es que yo ya hasta estaba pensando comprarle la parte de abajo para que Milo se fuera ahí. O sea, yo soy bien intensa. Yo me dejo ir como gorda en tobogán cuando me gusta alguien. De las compras más pendejas que he hecho en mi vida, amigos. Afortunadamente, pues ya, este año es. Que me da mucha. ¿Para qué verga me sirve esto? Pues gracias a este casco entendí que no trae la voz, que no tengo que ser tan intensa. O sea, dije, Dacia, primero asegúrate que sí vas a durar un tiempo con un chavo y no vayas a gastar dinero en un casco. Pensamos en comprarnos que la raqueta, que el balón de básquet, que el casco, lo que sea. Primero 3 meses, ya después te avientas como gordo en tobogán. Oigan, hoy estoy muy feliz porque vengo a una sesión, ya se me está cayendo todo, con el guapísimo de Henry. ¿Cómo la estás pasando, Henry? No, 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 poca madre, la se te amo. ¿Te quieres casar ¿Qué? conmigo cuando se Por te... favor, por favor, no se Oigan, síganlo para que vean las fotos. La inesperada modelo, mi Dacia, preciosa, hermosa. Moría de ganas de hacerle fotos a esta mujer, es una super top model. Ay, y moría de ganas hasta que gracias Dios me escuchó y pues bueno, el día de hoy le voy a hacer fotos. Oigan, ya tengo una de las fotos que me tomó Henry, que está muy cabrona, y ya se las quiero enseñar. Pero, ¿y si lo ayudamos a que llegue a los 200.000 seguidores? Es que la verdad tiene un talentazo el muchacho. Mi chiquito va a comer, pero bien sano, y yo a su puta madre. Tienen que ir a ver la foto que me tomó Henry, nada más. ¡Pícale ahí! Y la ves. ¡Y ahí le picas! Pero ahí la vas a encontrar. ¡Si le picas ahí la vas a encontrar! ¡Pícale!